Saludos a todos los televidentes de Orientación Médica. Gracias por recibirnos a todos en sus hogares. Nosotros habíamos definido en un primer momento, en nuestra primera intervención, dar prioridad a los temas del municipio, a los temas de la ciudad. Pero hay temas internacionales y temas nacionales que definitivamente influyen en la vida de un municipio, en la vida de un campo. El día de hoy nosotros queremos hacer nuestro comentario acerca de la decisión del Reino Unido, de Gran Bretaña, de salir de la Unión Europea. Ustedes me escuchan hablar y a lo mejor se están preguntando rápidamente, pero ¿qué tiene que ver la decisión del Reino Unido o Gran Bretaña de salir de la Unión Europea con nosotros aquí en el país o con nosotros aquí en San Cristóbal? Pues miren, tiene que ver mucho. Mientras la humanidad, desde la creación, desde los inicios de la humanidad, la gente ha migrado de un sitio a otro. Vamos a la Biblia y está recogido las migraciones. Vamos a libros de historias y está recogida la migración. Generalmente, ¿por qué una persona migra? La gente migra buscando dónde vivir mejor, dónde su vida sea más placentera, dónde su vida sea más digna, dónde su vida sea más justa. Y nosotros, los dominicanos, ciertamente que migramos a muchísimas partes del planeta. Tenemos una gran colonia en Estados Unidos, en Europa no se diga más, y en los últimos años hemos estado migrando a países de Sudamérica. Ya hay muchísimos dominicanos en Chile, en Argentina, en Ecuador, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a nosotros nos afecta, nos impacta de una manera positiva o negativa el tema de las migraciones. El hecho de que los ingleses hayan decidido retirarse de la Unión Europea y esto de alguna manera cierra fronteras, afecta a un pueblo como la República Dominicana que migramos y generalmente lo hacemos por asuntos económicos, por buscar, como muchos decimos, dónde encontrar el sustento y luego enviar al país. Pero en la misma tesitura se habla que está Alemania en su proceso electoral. Pero lo que ocurrió ayer en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, señores, donde empataron los 8 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, empataron su decisión sobre la medida migratoria que tomó el presidente Barack Obama en el 2014. Y ese hecho lo único que produjo fue dejar en el limbo a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados, entre los que hay quién sabe qué cantidad de miles de dominicanos, ese sueño, esa esperanza que tenían de que al fin se iban a legalizar en los Estados Unidos. Y eso no va a pasar en este momento. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Que la sociedad dominicana, que el Estado dominicano, definitivamente tiene que sentarse y tenemos que sentarse. Porque las políticas públicas en este país deben impactar de manera más positiva al dominicano. Y esto, de alguna manera, hacer que menos gente piense en irse del país por asuntos económicos, porque ciertamente todo este proceso de cerrar sus fronteras que se están produciendo en varios países del mundo, entre ellos los que sus economías son más fuertes y son más desarrollados, lo único que hacen es cerrar la puerta a migrantes de todo el mundo, pero en el caso particular a nosotros, que sencillamente salen a buscar una vida más digna. Por lo tanto, nosotros consideramos que ya va siendo hora de que las actuaciones
de los políticos dominicanos sea en mayor escala, que beneficie a la gran mayoría de dominicanos y que puedan encontrar aquí en nuestra tierra mejor salud, mejor educación, más oportunidades de empleo, para que nosotros los dominicanos decidamos en su mayoría quedarnos a vivir en nuestra media isla. Nos vemos, señores, en el próximo comentario aquí desde Orientación Mente.